Bueno, ahí ya estamos grabando. ¿Ahí me están escuchando claro? Sí, señora. Bueno, gracias. ¿Qué dice? Buenos días, acabo de ingresar. Bueno, entonces, como saben, estamos en nuestra primera, no, perdón, segunda semana, ¿verdad? Segunda semana de trabajo. Déjenme ver un ratico. Sí, segunda semana de trabajo. El día 23 yo les coloqué unos anuncios, los cuales fueron las calificaciones de la primera semana, ¿sí? Espero la hayan revisado. Les coloqué el anuncio de invitación a nuestra segunda semana de trabajo, ¿listo? La cual va del 23 al 28 de agosto. Les pido un poquito de disculpas porque a veces me confundo. Es que tengo cuatro cursos diferentes y en diferentes fechas, ¿no? Y es terrible porque antes nos colocaban o sea, la misma temática y las mismas fechas. Entonces ahora son diferentes, el uno empieza la una semana una fecha, el otro curso otra fecha y me confundo un poquito. Entonces, por eso la videoconferencia la teníamos, esperen un ratico. La videoconferencia la teníamos el día 23, ¿sí? Pero no les había colocado el anuncio. Entonces, ese anuncio lo tengo que colocar 2 días con anticipación. Por ello, la aplacé y la vamos a desarrollar, pues Dios, mediante el día de hoy. Teniendo en cuenta que estamos todavía dentro de la semana de trabajo. ¿Listo? Entonces, y a esta hora, porque recuerden que las sesiones las íbamos a hacer en la noche, pero ya tenía cuadrada una sesión con otra ficha para el día de hoy en horas de la noche. Entonces, esa ya no la podía aplazar. ¿Listo? Entonces, disculpas por eso, muchachos, pero pues vamos trabajando. ¿Listo? De antemano, los felicito, las felicito por sus calificaciones de la primera semana, los trabajos que han enviado. A medida que van enviando, sigo calificando. Entonces, el día de ayer también califiqué todo lo que han enviado, para que vayan revisando los comentarios. Bueno, recuerden que estamos en la segunda semana, por tanto, en esta segunda semana, la actividad calificable es el foro, análisis de experiencia real de atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Después de esta introducción, pues vamos a explicar en qué consiste esa evidencia, porque veo que hay muchas participaciones que no están correctas, entonces quiero explicarles muy bien cómo desarrollar esta evidencia, incluso hay un formato para que la desarrollen y posterior a ello vamos a hablar un poquito de temática, lo que más alcancemos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de lo que es servicio, atención al cliente, servicio al cliente, bueno, otros temas. Y si alcanzamos, miramos los medios tecnológicos porque eso es un poquito largo, que se utilizan hoy en día para mejorar esa calidad del servicio. ¿Listo? Vamos a mirar entonces eso y al final les dejo pues el espacio a ustedes para las dudas que tengan con respecto a lo que vamos a ver hoy. No sé si hasta el momento ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta que hacer, con mucho gusto las vamos respondiendo mientras les voy compartiendo la pantalla. Listo, está todo claro entonces hasta ahora en lo que vieron en la primera semana. No sé si tengan alguna duda con respecto a la evidencia de la primera semana. Profe, buenos días. Hasta el momento no tengo ninguna pregunta. Gracias. Ah, bien, gracias, Soar. Bueno, entonces si las demás están calladitas, supongo que también está todo claro. ¿Listo? Bueno, entonces,
Ahí están viendo, ya les estoy compartiendo, ahí están viendo mi... Y está cargando. Sí, ahí están viendo la pantalla, la plataforma. ¿Sí, chicas? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, les voy a compartir. Vamos a mirar la guía de aprendizaje. Recuerden que estas sesiones quedan grabadas. El día de mañana yo descargo la sesión para los compañeros y compañeras que no pudieron asistir. Bueno, listo. Entonces voy a descargar la guía de aprendizaje. Ya sabemos por dónde descargarla. Bueno, con referencia pues a la semana 1, ya sabíamos que tenemos que desarrollar unas diapositivas. Excelentes trabajos los que desarrollar. Para la segunda semana tenemos que desarrollar un foro, participar de un foro, análisis de experiencia real de atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. Entonces vamos a buscar esa evidencia de color azul. Aquí está. Bueno, dice entonces, actividad de aprendizaje AA2, emplear estrategias, clasificar los medios tecnológicos para atención y servicio al cliente. Esta actividad se centra en emplear estrategias y los medios tecnológicos de atención y servicio al cliente, donde podrá apropiarse del concepto de etiqueta de imagen, portafolio de servicios, tiempo de atención y herramientas de comunicación de acuerdo a la empresa seleccionada. Duración, 12 horas. Materiales de formación. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo, factores y herramientas tecnológicas para la atención al cliente. Recuerden que el componente formativo, este que vemos acá, factores y herramientas tecnológicas para la atención al cliente, no sirve para el desarrollo de la semana 1 y de la semana 2. Bueno, entonces con base en esa lectura de ese material, nuevamente lo volvemos a leer, lo volvemos a repasar para que se nos queden ciertos conocimientos, ciertos conceptos. Seguimos pues desarrollando la evidencia. Evidencia, dice, a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Evidencia, foro, análisis de experiencia real de atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. Para la participación del foro, por favor, desarrollar la lectura detallada del componente formativo, así como de los documentos en las referencias bibliográficas que servirán como recursos de apoyo. Entonces, a continuación se relacionan algunos aspectos para tener en cuenta para su realización. Dar a conocer el nombre de la empresa y clasificarla según lo visto en la temática del curso. Describir su actividad comercial, tamaño, tipo de propiedad, manera de comercialización, productos o servicios que ofrece. ¿Listo? Entonces, ustedes primero van a tomar una empresa que frecuenten, puede ser su restaurante favorito o su almacén de ropas o una tienda virtual o su EPS o la empresa que les ofrece servicio de telefonía, de internet, ¿sí? La que ustedes deseen analizar siempre y cuando utilice herramientas tecnológicas para mejorar la calidad del servicio, ¿listo? Entonces, no va a ser la tienda de la esquina porque la tienda, pues, todavía de pronto no utiliza sus medios tecnológicos. Si es la tienda y promociona sus productos a través de WhatsApp, si tiene Instagram, sí. Pero si es un negocio pequeño, un emprendimiento que no maneja redes, que no maneja elementos tecnológicos, no. ¿Sí? Tiene que ser una empresa que esté utilizando estas herramientas. Puede ser la empresa donde ustedes trabajan o la institución donde ustedes estudien, o puede ser la empresa donde el papá o la mamá trabaja, donde el esposo trabaja, ¿listo? Siempre y cuando utilicen medios tecnológicos. Entonces, van a tomar la empresa, la van a analizar, le van a dar el nombre, van a describirla según en el material que veíamos, ahí nos explican tipo de propiedad, tamaño, actividad comercial, todos esos aspectos que hay que tener en cuenta en una empresa, ¿listo?
Posterior a ello, hay que compartir una experiencia personal que usted haya tenido con esa empresa o esa institución que haga utilización de las diversas herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de atención al cliente. Describir de manera organizada la experiencia que se vivió con la empresa en cuanto a la atención al cliente a través de alguna herramienta tecnológica. Entonces, por ejemplo, a mí me ofrece el servicio de internet y telefonía Claro, ¿listo? Entonces, cierto día se dañó el módem y yo llamé, me contestó un chatbot, ¿sí? Una grabación en el celular donde empecé yo a escoger opciones. Lastimosamente, el servicio no fue correcto, no hubo ayuda. Bueno, van a contar si la experiencia fue positiva o negativa, ¿ya? Posterior a ello, van a realizar una matriz DOFA en cuanto a esta experiencia, analizando la situación de la empresa. Si no saben qué es una matriz DOFA, ¿qué les recomiendo? Busquen en internet. Una matriz DOFA es un cuadrito donde uno describe las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de cualquier situación, ¿sí? Esa matriz la podemos utilizar incluso para nuestra propia vida, ¿sí? Nuestra propia experiencia. Las debilidades son a nivel interno. ¿Qué debilidades tiene a nivel interno la empresa con respecto a esa situación que usted vivió? Por ejemplo, una debilidad es que yo escribí a través del WhatsApp y me contestaron después de 5 horas, ¿sí? Eso es una debilidad interna de la empresa, pese a que tiene esta herramienta, no responde con oportunidad. Las oportunidades son algo externo, ¿sí? Entonces, una oportunidad es que, digamos, el producto está posicionado o es el único posicionado en redes sociales, ¿sí? Entonces, esa es una oportunidad. La fortaleza también es algo externo, algo fuerte que tenga la empresa. Entonces, que utiliza, que tiene páginas, redes sociales, que tiene todas las herramientas tecnológicas, tiene un manejo oportuno de estas mismas herramientas. Y las amenazas son externas también. Entonces, que la competencia, que el nivel tecnológico como cambiado y la empresa pues no se adecua a estas herramientas. Entonces, ustedes tienen que analizar esos 4 aspectos, ¿sí? Al final van a incluir algunas conclusiones y la lista de referencias bibliográficas, ¿bueno? Recuerden que esta es una participación de foro, pero la tienen que hacer en un documento aparte, ¿listo? Entonces, el formato puede desarrollar su evidencia en formato PDF, Word, PowerPoint o alguna aplicación que maneje. Extensión mínimo 1, máximo 2 páginas. Y yo les doy aquí un formato, pero creo que aquí no carga, ahorita lo vemos. Para que se guíen en el desarrollo de la evidencia, ¿listo? Entonces, para hacer el envío de la evidencia, pues remítase al área de la actividad correspondiente, ya vamos a mirar. Una vez usted tenga su evidencia o quiera desarrollarla, ¿dónde vamos a mirar ese formato? ¿Listo? Entonces, recuerden que ya estamos en la actividad de aprendizaje 2, bueno, aquí me describe, ¿no? Análisis de experiencia real, de atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos, emplear estrategias y clasificar los medios tecnológicos para atención y servicio al cliente. Foro, análisis de experiencia real, de atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos, adjunto formato ejemplo para el desarrollo de la actividad. Entonces, yo le doy clic aquí. Ahorita creo que no les he enviado, ya les voy a enviar directamente al WhatsApp también el formato para que desarrollen la evidencia, ¿listo? Entonces, aquí me va a abrir un documento en Word. Yo aquí les doy un ejemplo, ¿sí? Desde la portada, cómo debe ir la portada,
Aquí colocan su nombre, número de ficha, ya está hasta mi nombre también, ¿sí? Y aquí todo lo que está en rojo es lo que ustedes tienen que cambiar, ¿sí? Aquí tenemos una empresa que es Ópticas Univer, ¿sí? Clasificación, empresa formal con ánimo de lucro, ¿listo? La actividad comercial, tamaño, tipo de propiedad, producto o servicio que ofrece, manera de comercialización, ¿sí? Entonces, ¿qué medios utiliza? Dice páginas web, redes sociales, Facebook e Instagram y sedes de atención. Descripción de la experiencia. Aquí usted va a compartir la experiencia que vivió también. Yo ahí les dejo el ejemplo. Y aquí está el ejemplo de matriz Doofamy, de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Todo lo que está en rojo, ustedes lo pueden, o sea, sí, lo tienen que cambiar según su situación, según la experiencia que ustedes hayan vivido. ¿Listo? Aquí tenemos conclusiones también y referencias bibliográficas. Todo lo que está en rojo lo deben cambiar. Ese es el formato que deben utilizar para desarrollar la evidencia. Una vez la tengan desarrollada, la tengan en su computador, la pueden guardar en PDF, en Word si quieren, y la van a enviar. Entonces, ¿cómo la enviamos la actividad? En el mismo espacio donde descargué mi formato, tengo la opción de ver foro. Yo le voy a dar clic en ver foro. Y me redirecciona al espacio de los foros, mire. Entonces, en este espacio donde dice foro, análisis, experiencia real, le voy a dar clic en responder. Aquí ya tenemos el espacio. Recuerden que mi primer aporte está aquí, ¿sí? Y miren lo que les decía, ¿no? Algunas compañeras y compañeros me empezaron a enviar la actividad, pero solo me comentaban una experiencia, mi experiencia fue en tal empresa, no sé qué, pero esto no es correcto. Entonces, ¿qué tienen que enviar? Un formato, miren, tal como hizo la compañera, ¿sí? Desarrollan según la empresa y la experiencia que tuvieron. Mire. ¿Sí? Entonces, tal cual, ella lo cambió un poquito, pero pues está bien. ¿Listo? Entonces, tal cual ese formato es lo que tienen que subir. Tienen que adjuntar el archivo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo hacemos? Aquí en este espacio, recuerden, activar texto enriquecido. Aquí escribo un comentario, profe, te estoy enviando la evidencia. Y aquí le vamos a dar en este clip, adjuntar un archivo. Ahí lo buscamos, digamos que es ese. Abrir, pues no lo voy a abrir. Aquí me sube el archivo, ¿sí? Me carga y le voy a dar clic en responder. Bueno, esa es la manera de participar de esta actividad. Ahorita que estamos de una vez aquí, les voy a enviar el formato al grupo, bueno, porque para que vayan desarrollando esta evidencia. Voy a abrir de una vez el WhatsApp para enviarles la evidencia al grupo. ¿Les quedó claro, chicas, a ustedes que están aquí en esta sesión? ¿O les quedó alguna duda con respecto a esa evidencia? Sí, profe, muchas gracias. Ah, bueno. Entonces, de una vez vamos a enviarle la evidencia a todos los compañeros que están en el grupo. ¿Listo? Si no, que es internet, se me pone un poquito. Voy a buscar es este, ¿verdad?
Este creo que no se los había enviado, ¿no? Este documento. Les envío las calificaciones. Voy a pegar desde acá. Listo. Entonces, esa sería, chicas, la actividad para la semana 2. Ahorita les voy a compartir la presentación de la temática, bueno, que vamos a mirar hoy. Bueno, entonces, antes de arrancar con una descripción de esos medios tecnológicos que hoy en día se utilizan para mejorar la calidad del servicio, es importante que aclaremos nuevamente qué es eso del servicio, qué es eso de la calidad, qué es un cliente, ¿sí? Miren que pese a que hoy en día existen tantas herramientas tecnológicas para mejorar la calidad del servicio, es importante que tengamos en cuenta que lo que se busca con estas herramientas no es mejorar la productividad, no es que la empresa tenga muchas herramientas tecnológicas, que venda más, no, es facilitarle al cliente ese servicio, ¿sí? Es satisfacerle la necesidad a ese cliente de manera más óptima, ¿listo? Entonces, si un cliente quiere comprar a través de redes sociales, por ejemplo, en un supermercado, si quiere comprar a través de WhatsApp, que el cliente tenga en el portafolio de esos productos o de esos servicios que vende la empresa y pueda escoger rápido y pueda marcar rápido y pueda hacer la compra de manera oportuna, ¿sí? Y que el pedido le llegue también de manera oportuna. Entonces, lo que se quiere con estas herramientas es mejorar la calidad del servicio, ¿cierto? Que sea más oportuna, de mayor calidad. Que satisfaga mejor las necesidades del cliente. Eso es lo que se espera, ¿ya? No que no se espera que esa venta sea más fría, ¿sí? Que ese asesoramiento sea más frío. Ahora les voy a compartir un video, o lo vemos la próxima clase, ¿sí? Donde vemos en una empresa que está totalmente robotizada, sistematizada, no hay personas, no hay seres humanos, no hay calor humano. Y eso, pese a que la empresa supuestamente es más productiva, se siente más frío, ¿no? No hay ese calor humano. Y lo que hoy se quiere es volver de ese marketing transaccional, donde solo importaba el bolsillo del cliente, a ese marketing relacional, donde importa es la necesidad del cliente, ¿listo? Entonces, vamos a mirar algunos puntos, como qué es el servicio. Dice Mario Enrique Uribe Macías en su libro Gerencia de Servicio, define que el servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del servicio básico como consecuencia del precio, la imagen, la reputación del mismo. Miren que el servicio es algo que da plus a la empresa, ¿cierto? No importa la herramienta, no importa la estrategia que utilice, el servicio, el buen servicio siempre va a ser un plus. Y creo que nosotros como clientes lo hemos vivido. Cuando nos atienden mal, cuando en la red social no nos responden de manera rápida, pues definitivamente nos olvidamos de esa empresa, porque tenemos la opción de adquirir esos productos en diferentes lugares, ¿cierto? Hoy, gracias a la tecnología, a la misma tecnología, lo que usted compra aquí o en su ciudad lo puede comprar en China y le puede llegar más rápido, de mejor calidad, ¿listo? Incluso no le cobran el envío. Entonces, miren que tenemos tanta oportunidad, tanta información, que hoy en día las empresas sí tienen que posicionarse y utilizar estas herramientas, ¿ya?
Miren, les voy a compartir una experiencia. Yo tengo un emprendimiento con mi nena. Nosotros hacemos tortas para perrito. Y hace poco tuvimos una capacitación del ChatGPT. ¿Sí? Esta es una aplicación que usted descarga de internet. Y la idea es que él te suelta o te arroja textos, te arroja órdenes, te arroja sugerencias, por ejemplo, de cómo manejar el calendario de tu tienda virtual, ¿sí? El manejo, por ejemplo, de Instagram y Facebook, lo que tienes que colocar día a día, por ejemplo, un reel, una publicación, una historia. ¿Y qué pasa? Yo lo trabajé de esa manera, hace unos días cumplimos un año de nuestro emprendimiento y yo le coloqué en el chat GPT una orden, ¿sí? Uno le tiene que colocar una orden, no sé si ustedes la han trabajado, yo le coloqué, me gustaría que me des una sugerencia de un texto donde celebro el primer año de mi marca personal para colocar en Facebook e Instagram, donde celebro o donde agradezco a mi primer cliente, porque nombré a mis primeros clientes, ¿sí? Los que me compraron la primera torta, las primeras paletas. Y donde celebramos nuevamente el cumpleaños de la peludita que nos había comprado, la clienta, ¿sí? Entonces, ¿qué más coloqué? Pues agradeciendo que ha sido, que cada día mejoramos más, mejor calidad. Bueno, le coloqué una cantidad, una orden, y créanme que la respuesta que me dio fue una carta, pero hermosísima, ¿sí? Fue un texto muy hermoso que a mí no se me hubiese ocurrido ciertas palabras, ¿no? Entonces, estas herramientas hay que saberlas utilizar y hay que aprovecharlas, ¿no? Ya estamos inmersos en esto, todo esto de tecnología, ya no podemos volverle la espalda y decir, no, a mí no me interesa, no. Si usted no está en redes sociales y si usted tiene un emprendimiento y si no está en redes sociales, usted no existe. Tiene que tener redes sociales, tiene que tener Facebook, tiene que tener Instagram, tiene que hacer uso inteligente del WhatsApp Business. Si tiene página, si ya empieza a utilizar lo que es un chatbot, si tiene tienda virtual, los medios de pago, o sea, estas herramientas hay que utilizarlas, ¿listo? Entonces, es importante estarnos capacitando cada día. Y dado a esto, pues es importante que el servicio mejore con estas herramientas, ¿sí? Lastimosamente, en algunas empresas aún no existe la capacitación, entonces puede existir un chatbot. Pero lo que me pasaba ayer, miren, estaba sacando una cita para mi mamá y me contestó la grabación del chatbot. Me pidieron los datos, teléfono, cédula, nombre, tal. Yo fui dando la información. Al final me dijo, en unos momentos será, ya la atenderá un asesor. Y eso lo hice en la mañana, tipo 9, bueno, 10 de la mañana. El asesor me contestó a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, yo no había revisado el mensaje, porque a veces no reviso, y como después de media hora me volvió a escribir, sigue en línea, o sea, yo no podía estar todo el día esperando a que esa persona me responda, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la utilización de estas herramientas. Entonces, bueno, según eso, el servicio, pues, es algo, es un plus para la empresa, ¿cierto? Aparte de que la empresa tenga el mejor precio, la mejor calidad, la mejor reputación. El servicio, la calidad del servicio es, creo que un 90, un 80% lo importante dentro de la empresa. Según lo anterior, dice, no se habla del servicio básico que la empresa ofrece de acuerdo al sector. O sea, no estamos hablando del sector de los servicios de salud, de educación, asesoría legal, comercialización, entre otros, sino de un factor que agrega valor al cliente, que va más allá de la prestación de ese servicio principal y que genera en él mayor satisfacción y lealtad para la empresa. Lo que les decía yo, todos los días estamos sirviendo, ¿sí? Nuestra vida es de continuo servir. Nosotros estamos sirviendo como hijos, como esposos, como esposas, como novios, como novias, como amigos, como colaboradores, como compañeros. Todo el tiempo estamos en servicio, ¿ya? Entonces, qué bonito que ese servicio sea de calidad,
¿Sí? Lógicamente, como seres humanos, un día amanecemos con las emociones cambiadas, un día estamos tristes, un día. Pero miren que todo se maneja en la mente, ¿sí? La mente es totalmente poderosa. Si usted le da la orden a su mente de que, pese a de que está pasando por una situación terrible, ¿sí? Si usted lo toma como un aprendizaje y si usted le envía ese comando a la mente de que, pese a esa situación, pues. La vida tiene sus cosas muy bonitas, ¿sí? Entonces, usted cambia el chip y definitivamente va a mejorar ese momento, ¿sí? En una empresa, por ejemplo, si llega la persona que, o el vigilante, o la persona que interactúa directamente con el cliente, la primera persona, la asesora, podríamos decirlo, digamos que se enojó con el esposo y eso lo toma a pecho y no se, no, uno no puede permitir que ciertas situaciones le toquen su día a día, ¿cierto? Y su desempeño laboral. Tenemos que hacer un muy buen uso de esa inteligencia emocional, de esas emociones, ¿cierto? Entonces, eso también, si alcanzamos, vamos a mirar un poquito, porque pese a todo lo que estamos viviendo, a veces si estamos atendiendo a un cliente, nos desquitamos con el cliente, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy negativo, que no tiene cabida por ningún lado. Si deseamos saber lo que es una empresa, dice Peter Drucker, debemos comenzar con su propósito. Solo existe una definición válida del propósito de la empresa y es crear un cliente, ¿sí? Entonces, con el servicio nosotros creamos un cliente o lo perdemos para siempre, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, vamos a ver algunos conceptos de servicio, servicio al cliente y atención al cliente. Miren que todo esto es diferente. Siempre, al menos yo, tiempo pasado, relacionaba lo que era atención al cliente, para mí era lo mismo que servicio al cliente. Y no es así, ¿sí? Por ningún lado es así. Entonces vamos a ver, ¿qué es servicio? Como un acto o desempeño que ofrece una parte a otra, aunque el proceso puede estar vinculado a un producto físico, el desempeño es en esencia intangible y por lo general no da como resultado la propiedad de ninguno de los factores de producción. Dicho en otras palabras, el servicio como tal es una actividad directa o indirecta que no produce bienes físicos, que mediante actos intangibles complementan la actividad principal. Eso es el servicio. Servicio al cliente es la preocupación constante de saber qué es lo que quiere y desea el consumidor. Para ello, las organizaciones necesitan diseñar estrategias pertinentes en su servicio y establecer actividades secundarias para optimizar la satisfacción de sus necesidades, ¿cierto? Entonces, el servicio al cliente es la tarea constante que tiene la empresa de satisfacer la necesidad de ese cliente. ¿Y qué es atención al cliente? Hace referencia, dice, al manejo y diseño de canales de comunicación que destina una empresa con fines de lucro para establecer contacto e interactuar con sus clientes. En este sentido, existen recursos humanos especializados en dicha actividad, entrenados, por ejemplo, en dicción, oratoria, comunicación, escritura o protocolo. Entonces, ¿qué le dicen a usted cuando uno ha solicitado trabajo de call center o de atención al cliente, o entre comillas de servicio al cliente, que le dicen que tiene que tener buenos canales de comunicación, escucha activa, comunicación asertiva, buena presentación, dicción, oratoria, ¿cierto? Liderazgo. ¿Por qué? Porque esa es la persona que va a estar directamente relacionada con el cliente, la que le va a ofrecer el producto, la que le va a ofrecer el servicio, ¿cierto? La que le va a hablar de ese producto que tiene la empresa. Entonces, tiene que tener seguridad, manejo de un buen léxico, liderazgo, escucha activa, ¿sí? Entonces, tiene que tener ciertas competencias para dirigirse directamente al cliente, ¿cierto? Entonces, hay una diferencia entre lo que es atención al cliente y servicio al cliente. ¿Listo? Es muy diferente estos dos conceptos. Vamos a leerlo y luego lo explicamos. La atención al cliente se refiere al trato que le damos al cliente cuando interactuamos con él. Eso es la atención al cliente, ¿sí?
la relación directa, en el momento, en la misma situación, cuando el cliente llega a la empresa, llega a la institución, llega a la clínica, en ese momento hay una atención al cliente. El servicio al cliente, dice, es la articulación sistemática y armoniosa de los procesos y acciones que buscan lograr la satisfacción del cliente. ¿Ya? Entonces, miren, que aquí hay una diferencia. La atención al cliente es el trato directo con el cliente en el mismo momento. El servicio al cliente es la articulación de todos los entes o de todas las áreas de la empresa, ¿sí? Para satisfacer plenamente la necesidad del cliente. Por ejemplo, en un hospital, cuando uno llega a una clínica, ¿sí? Entonces, llegamos de urgencias. ¿Quién nos atiende? Pues en atención al cliente están las enfermeras, nos piden los datos, ¿verdad? Esa es atención al cliente, es en el momento. Nos piden nuestra cédula, nuestro nombre, nos preguntan qué nos pasa. Bueno, nos dicen listo, en un momento ya será atendido. Bueno, nos hacen sentar. Después de un momento nos llaman a la, ¿cómo se llama? Donde nos hacen una primera revisión, donde nos revisa un doctor, ¿cierto? Miren que aquí hay otra atención al cliente. Ya el doctor nos revisa, nos pregunta qué nos pasa. Entonces, según la situación o la sintomatología que nosotros tengamos, pues ya nos dice, sigue de urgencias o pida una cita prioritaria o simplemente tome este producto, este medicamento y ya, ¿verdad? Entonces, pero miren, si luego da la orden de que sigamos de urgencias, de que nos atiendan en otro consultorio, entonces va a haber otra atención al cliente por parte de ese doctor, ¿sí? Pero miren que ya hemos pasado por tres situaciones, el vigilante, la atención al cliente de la primera persona que nos pide la información, la cédula, nos hace el ingreso, ¿cierto? Luego el otro doctor. Todas esas, eso es un conglomerado de tareas, ¿verdad? Donde se articula toda esa situación. Entonces, tiene que haber una planeación para que mi atención cada vez vaya mejorando, ¿sí? De nada le sirve, por ejemplo, al vigilante recibirnos si no hay un doctor que luego nos siga con el segundo proceso, con el siguiente proceso, ¿verdad? Entonces, el vigilante nos pudo haber recibido muy bien, nos pudo haber llevado a la sala de espera, nos trató muy educadamente. Entonces, esa atención al cliente fue excelente. Pero si luego se demoran 6 horas en la primera atención, entonces ahí ya hay un corte en el servicio al cliente, ¿cierto? Entonces yo podría decir ahí que el servicio al cliente fue negativo. En un restaurante, por ejemplo, yo llego al restaurante, el vigilante me atiende muy bien, me abre la puerta o me dice incluso dónde parquear el vehículo. Entonces yo quedo fascinada con esa atención al cliente del vigilante, ¿sí? Luego sí, me siento en la mesa, llega el mesero, también hay otra atención al cliente. ¿Qué pasa entonces? Me pasa la carta, me saluda, me ofrece los productos, bueno, me atiende lo más bonito que pueda el mesero, ¿cierto? Mientras yo hago el pedido, bueno, luego nuevamente llega el mesero, yo le doy mi pedido. ¿Qué pasa? El mesero va a la cocina, deja su orden, deja su comanda, y el chef, digamos, el chef de la cocina, ¿sí? Digamos que ese día amaneció indispuesto, que se enojó con la esposa, entonces no está concentrado, prepara el plato. Cuando el mesero me lo entrega a mí, digamos que se haya demorado una hora, ¿sí? Entonces eso a mí ya me indispone. Ahí ya se va rompiendo la buena calidad del servicio al cliente, ¿sí? Pese a que el vigilante me atendió bien, pese a que el mesero me ha atendido muy bien, ya hay un corte. ¿Por qué? Porque el chef no atendió de manera oportuna el servicio. Entonces, ya me pasa el plato y digamos que el plato está sin sal, ¿sí? Entonces, definitivamente ahí se corta todo el buen servicio al cliente, ¿sí? Miren que entonces ahí vemos que es una articulación, que todos los de la empresa deben trabajar para que exista un buen servicio al cliente, ¿sí?
En una tienda virtual, entonces, ¿ya? La página está muy bonita, el catálogo está excelente, yo empiezo a interactuar a través del WhatsApp y ¿qué pasa? Saludo, me dicen, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, en este momento no puedo atenderte, lo más pronto posible daré tu respuesta. Listo. Me atienden, digamos, a los 10 minutos. Bueno. Entonces, ya empiezo, a escribir mi pedido, me gusta este producto. Y la persona que está al otro lado de esa red social me empieza a responder cada media hora, ¿sí? Entonces, miren que mi primera impresión fue positiva, pero se fue cortando a medida que pasó el tiempo. Entonces, quiero que tengan muy claro que la atención al cliente es eso, ¿no? Es esa inmediatez de servicio con el cliente, es la interacción inmediata con el cliente, ¿sí? Pero el servicio al cliente es todas las tareas que realiza la empresa, el emprendimiento, el negocio, la institución, de todas las entidades, de todas las áreas de la empresa para que se ofrezca el mejor servicio. Entonces, aquí tenemos la oficina de planeación, de recursos humanos, de sistemas, de aseo, de vigilancia. Todas las oficinas, todas las áreas de la empresa tienen que trabajar para que esa necesidad del cliente sea óptima, ¿sí? Y a eso se refiere el servicio al cliente. Dice, si queremos hablar de un servicio al cliente de calidad, estos dos conceptos, atención y servicio, pues deben formar una relación indisoluble que los vuelve uno solo. Para brindar excelente atención, es necesario que quienes entren en contacto con el cliente pongan en práctica una serie de habilidades personales basadas en la comunicación, la empatía y la asertividad. Y para complementarlo con un excelente servicio, es indispensable una visión sistemática de la empresa y del servicio como tal, ¿sí? Entonces, ahí depende la planeación de la empresa, la buena administración, el buen manejo de los recursos humanos, ¿sí? Todos esos aspectos intervienen en que exista un excelente servicio al cliente. En el marco del mercado y posicionarse en el mercado, no solo por sus productos y servicios de calidad, sino por la generación del valor agregado. En este sentido, lo que decíamos anteriormente, el servicio al cliente se convierte en una estrategia clave de competitividad y exige cada día mejorar la calidad de los procesos de preventa, ¿sí? Es decir, antes de la venta, ¿qué tenemos? ¿Qué aspectos tenemos en la preventa? La información, la publicidad, la educación que tengan los colaboradores, la capacitación, ¿sí? El conocimiento que tengan de ese producto o de ese servicio que están ofreciendo, la asistencia técnica, es decir, cómo se le va a ayudar al cliente ante cualquier situación que tenga, un correo directo, demostraciones. Aquí tenemos entonces todas esas herramientas que utiliza la empresa para mejorar la calidad del servicio, todas esas herramientas tecnológicas. Entonces, que una buena página, que un buen portafolio, todo lo que el cliente ve antes de adquirir ese producto, ¿sí? E incluso la misma empresa, el aseo, el orden, la presentación de sus colaboradores, todo lo que el cliente ve antes de adquirir el producto o el servicio de la empresa. Luego tenemos la venta. Entonces, aquí ya entran los colaboradores, ¿cierto? Con el conocimiento que tengan de ese producto o de ese servicio. Aquí tenemos entonces la interacción personal, las condiciones de venta, las características y disponibilidad del producto, requisitos, condiciones técnicas, despachos, garantías. Bueno, entonces, todo lo que ya se le ofrece al cliente, ¿sí? Las características del producto, las características del servicio, la gentileza, la preparación que tenga ese colaborador con respecto a ese producto o a ese servicio. Y luego viene la postventa, es decir, después de que el cliente ya adquirió su producto. Entonces, que la entrega sea oportuna, la respuesta que sea oportuna, ¿no? El cumplimiento de la garantía, la asistencia técnica ante cualquier situación, seguimiento de su satisfacción y evaluación del servicio. Siempre tiene que haber un feedback, ¿no? Una retroalimentación. Por ejemplo, en mi emprendimiento, después de que el cliente adquiere
las tortas para sus peluditos, un día después yo le escribo, ¿sí? ¿Cómo le fue a, digamos, al peludito que se llame Tomás? ¿Cómo le fue a Tomás con su torta? ¿Si le gustó o no le gustó? Entonces, ahí ya recibo las opiniones. Sí, me gustó mucho, se la comió toda. Y algo que me da mi retroalimentación son las fotografías, ¿listo? Entonces, es muy importante el proceso de postventa, ¿no? Hacerle el seguimiento a ese, a esa venta, a ese producto que se vendió, a ese servicio que se vendió, ¿listo? Entonces, esto también es, va dentro del servicio al cliente, ¿sí? La persona que hace el proceso de postventa le hace la atención al cliente, pero todo el proceso de postventa, digamos que el cliente tuvo una queja, ¿ya? Entonces, llama a la chica que se encarga de recibir los cambios, digamos, de un producto. Entonces, ¿qué pasa? Pues la chica no le va a hacer el cambio directamente, sino que tiene que llamar al área técnica, pedir revisión. Entonces, que todo ese proceso sea oportuno hace que el servicio al cliente sea de calidad. En este sentido, dice, los procesos y cultura organizacional han dejado de enfocarse en el producto para centrarse en el cliente, debido a que esta es su verdadera razón de existir. Bueno, vamos a mirar algo que es la diferencia entre cliente interno y cliente externo, ¿sí? En el material lo teníamos. El cliente interno es el trabajador, el colaborador de la empresa, como principal activo de la institución, dice, y no como un costo. Significa una fuerza laboral estable y en constante proceso de formación. Supone fidelizar al empleado, reconociendo su valor y su posición dentro de la empresa. Este concepto implica ya no servir al jefe, sino que sirven a los clientes, y es el jefe quien sirve a los trabajadores mediante motivación, liderazgo, formación y aquellos instrumentos que faciliten y mejoren su trabajo. Entonces, el cliente interno es el colaborador de la empresa, el empleado de la empresa, ¿sí? Hoy en día ya no se les dice empleados. Hoy en día se nos llaman colaboradores porque estamos colaborando a lograr un objetivo, ¿ya? Miren que los colaboradores son los más importantes de la empresa, ¿sí? Si la empresa no empodera a sus colaboradores, si la empresa no vende de manera asertiva esos productos o esos servicios, pues, ¿qué pasa? Que el colaborador no va a sentir motivación ni va a vender de la mejor manera ese producto, ¿cierto? Yo como clienta interna del SENA, ¿sí? Donde he desarrollado cursos, he desarrollado mis tecnologías, pues para mí, como colaboradora, como cliente interna, el SENA es una de las mejores entidades que existen en Colombia, ¿sí? Instituciones de educación que existen en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Como yo siento ese amor, ese agradecimiento, pues yo trato de ofrecerles a ustedes, de venderles a ustedes, que son en este momento mis clientes externos, mis usuarios, mis aprendices, yo les trato de vender la mejor imagen del SENA, ¿sí? Y trato de estar oportuna en la plataforma, colocarles sus calificaciones, el material, darles facilidad para que usted haga de manera rápida, oportuna, entendible sus evidencias, ¿cierto? Entonces, la empresa tiene que utilizar una serie de estrategias para que el colaborador se sienta empoderado con la empresa, utilizar buenos canales de comunicación, motivación constante, hacer un seguimiento, ¿cierto? Las capacitaciones es muy importante. Entonces, si el cliente interno se siente motivado, si siente ese nivel de agradecimiento que tiene la empresa con ese cliente, pues va a ofrecer mejor sus productos, ¿cierto? Va a trabajar de la mejor manera. Y el cliente externo, pues Pérez afirma que los clientes externos son aquellas personas que adquieren los productos y servicios ofrecidos por la empresa con el fin de satisfacer una necesidad. Dice que son extraños o ajenos a la empresa y son la fuente que sostiene las operaciones de la empresa. Sin clientes, pues definitivamente no existe empresa, ¿cierto? Sin estudiantes no existe una institución. Sin aprendices del SENA, pues nosotros no tendríamos razón de ser, ¿verdad? Entonces, sin personas que sientan una situación de enfermedad, pues no van a existir los hospitales ni van a existir los médicos, ¿verdad? Entonces,
tiene que existir el cliente. Sin embargo, si se considera a los clientes de una empresa como un concepto más amplio e integral, se podría decir que están constituidos por todas las personas cuyas decisiones determinan la posibilidad de que la organización prospere. Bueno, vamos a mirar alguna tipología de clientes y el trato que se les puede dar. ¿Listo? Entonces, tenemos los clientes exigentes, ¿sí? Ahí en la, en el material, en el componente formativo, teníamos algunos tipos de clientes. Bueno, aquí vamos a ampliar un poquito. Dice, clientes exigentes, pues hay que tratarlos con el mismo respeto que a cualquier cliente, pero no acceder a sus demandas. Hay que concentrarse en sus necesidades y no en sus modos. Sus exigencias suelen ser sus necesidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de clientes. Algo muy importante es demostrar que se tiene el conocimiento pleno de ese producto o ese servicio, ¿sí? Porque estos clientes tratan de corcharlo, ¿no? De hacer caer al asesor, el cliente interno, en que no conoce, en que no sabe o en que ese producto es de mala calidad. Entonces, cuando usted tiene pleno conocimiento de ese producto, de las propiedades que está ofreciendo, de las características, va a poder demostrarle seguridad y, por ende, el cliente pues va a adquirir el producto. Tenemos los clientes abusivos. Dice que hay que dirigirse al cliente por su nombre, si lo sabe. No están molestos con usted, sino con la situación. Hable a una velocidad normal y maneje un tono de voz entre medio y bajo. Yo creo que en la mayoría de clientes hay que conocer siempre en lo que se pueda, en la posibilidad, el nombre de ese cliente, ¿cierto? Eso le da mayor seguridad en ese proceso de venta. El cliente quejoso o por hábito. El quejoso habitual no le gusta nada, ¿no? Es su personalidad. No permite que a este individuo lo desaliente o lo deprima. Si el cliente tiene la razón, maneje la situación tal y como lo haría con cualquier otro cliente. Intente separar las quejas legítimas de las falsas. Evite ponerse a la defensiva y déjelo hablar. Ya, entonces, creo que todos hemos tenido un cliente quejoso, que nada le gusta, que todo le molesta. Primero, pues, lógicamente hay que tener paciencia en todo tipo de clientes. Hay que manejar ese nivel de paciencia, saber que todas las personas somos diferentes, que manejamos diferentes situaciones, que un día amanecemos bien, que un día amanecemos de manera negativa. Entonces, todo eso puede ser que nos afecte, digamos, la compra de cierto producto o cierto servicio. El cliente ofensivo, perdón, son personas que se sienten solas e inseguras. Trata de identificar la causa de su molestia o enojo. Sea amable, excepcionalmente amable, ¿sí? Clientes platicadores. Considere las razones por las cuales habla tanto. Posiblemente son personas solitarias. Muestre compasión e interés. Sea cortés y mencione que cuenta con otros clientes a quien atender, ¿sí? Entonces, muchas personas que empiezan a hablar, a contar su vida. Primero, llenarse de paciencia y de manera muy, muy cortés, cortarle la conversación. Siempre y cuando, antes que todo, ante cualquier cliente hay que demostrarle el interés del caso. Siempre demostrar interés. Hacerle saber a ese cliente que en ese momento es lo más importante para la empresa, ¿sí? Que su necesidad, la satisfacción de su necesidad es lo más importante para la empresa. Entonces, que ese asesor haría lo posible, pues, para que ese cliente se vaya contento. El cliente enojado, pues, ponga más atención en lo que puede y no en lo que no es posible responder. No pierda la ecuanimidad, observe más allá del enojo. Utilice un tono de voz tranquilo y amable. Anticipe situaciones potencialmente irritables. Mantenga a raya sus emociones. Calme el enojo. No haga promesas que no pueda cumplir. Sea solidario, analice el problema y dé seguimiento, ¿sí? Ante todo, tomar aire, respirar y manejo del estado emocional. El cliente infeliz, pues ayúdelo a encontrar lo que está buscando, muestre compasión y calidez. Tal vez no cambie su estado de ánimo, pero puede determinar lo que busca.
estoy seguro que no tiene lo que busco. Siempre están diciendo eso, ¿sí? Entonces, la idea es de tratar en lo más posible de buscar satisfacer esa necesidad que tiene ese cliente. El cliente discutidor, hay que hablar suavemente, hay que pedirle su opinión, concéntrese en los puntos que están en desacuerdo, cuente hasta 10, ¿sí? Tanto en el cliente infeliz, en el cliente enojado, en el cliente platicador, ante todo siempre hay que mantener la calma. El cliente que no habla, hay que ser paciente, ayúdelo a que se relaje, no formule preguntas que requiere de respuestas elaboradas. El cliente indeciso, hay que crear un ambiente relajado, limite las posibilidades, ofrezca una salida, una alternativa y hay que ser paciente. En este caso, por ejemplo, si es un cliente indeciso, ¿sí? Si usted ya lo cataloga como un cliente indeciso, no hay que mostrarle todas las opciones de la tienda porque pues definitivamente no acabaría nunca. Cliente polémico, hay que escuchar sus quejas con atención y sin interrupciones. No discutir, adoptar una actitud amable, serena y tratar de tranquilizarlos. Tratar de aclarar sus dudas y prestarle atención y que así lo perciba. El cliente sábelo todo, no quitarle la razón ni discutir. Cuando se equivoca, mostrárselo con discreción. Mostrarle la solución de forma que no se ofenda, incluso haciéndole ver que él ha aportado la idea. Adopta una actitud serena y atenta, pero no dejarse dominar. Y el cliente minucioso, pues hay que demostrar seriedad e interés, trato amable y correcto, dar respuestas precisas y completas, demostrar eficacia y seguridad. Bueno, entonces, los 7 pecados capitales del servicio. Primero, tratar a los clientes con apatía. Sí, jamás hay que demostrar esa apatía con el cliente. O sea, que a mí no me interesa si el cliente compra o no compra. No, a mí me interesa es que el cliente adquiera ese producto y sea feliz adquiriendo ese producto, ¿cierto? Entonces, tratarlos con un me vale, pues es un pecado para la empresa, ¿sí? Y para el servicio. Desairar a los clientes, cuando se le da más importancia a otras labores y no al cliente, ¿sí? Por ejemplo, usted llega a una oficina, pregunta algo y la chica que lo está atendiendo o el chico no lo mira a los ojos, sino que sigue en el computador o sigue hablando por teléfono, sigue escribiendo. A mí personalmente me molesta mucho, ¿sí? Entonces, qué bonito cuando te miran a los ojos, eso demuestra que te están dando ese interés. Ser frío con los clientes, ¿no? Es dar una recepción no adecuada a nuestro cliente. Entonces, eso demuestra pues que no te interesa en lo más mínimo tu cliente, ¿no? Siempre hay que tener esa calidez humana. Si una persona, un cliente, acude a esa empresa es porque necesita ese servicio. ¿Listo? Entonces, hay que darle ese respeto, esa calidad. Tener en cuenta que todos somos seres humanos y todos pasamos por diferentes situaciones. Tratar a los clientes con aire de superioridad, ¿no? Entonces, no importa el tipo, cómo esté vestido, cómo hable, el que demuestre, digamos, una situación diferente. Entonces, no importa. Entender que todas las personas somos iguales, que todas tenemos necesidades y que de todas las personas vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces, no sentirse el dueño de la empresa ni superior que a cualquier persona. Trabajar como un robot. Sí, entonces todo igual, no existe creatividad ni carisma, ¿ya? Que todo sea muy mecánico, ¿sí? Hay que entender que cada momento, cada situación es diferente, que cada persona es diferente, que cada persona tiene una necesidad diferente. Entonces, tratar a esa persona según cómo se dé el momento. Ceñirse al reglamento, ¿no? Ser muy lineal con las reglas de la empresa, que se sacrifica al cliente. Por ejemplo, un descuento, ¿no? Por eso es importante que la empresa a los colaboradores les dé cierto nivel de empoderamiento. Es decir, que le dé cierto nivel, digamos así, en un almacén para que haga descuentos, ¿no? Entonces, usted puede dar un descuento entre el 5% y el 10%. Manéjelo usted, ¿ya?
Eso le da al colaborador pues un nivel de autonomía con la empresa, ¿cierto? Se siente parte de esa empresa, siente que tiene decisión. Entonces, yo logré un descuento solo del 5%, excelente, ¿sí? En otro caso, pues yo logré un descuento del 7%, que fue un mayor descuento, pero también se le da a ese, al colaborador ese nivel de autonomía, ¿sí? No, no ceñirse a lo que la empresa dice. Entonces, no, no me permiten, solo hasta el 5%. No, no puedo, no puedo, no puedo. Sí, siempre hay que tener cierta flexibilidad. Dar evasivas al cliente, entonces, en una forma de deshacerse del cliente para que el empleado haga algo distinto. Entonces, también, por ejemplo, no sé si han llegado a algún almacén, uno pregunta por un pantalón o por cualquier producto, o sí, por redes sociales, ah, no, en este momento no tenemos ese producto, y uno mira que tienen una cantidad en venta en las vitrinas, pero ellos por salirse de la tangente, pues con el cliente, entonces no te hacen el ofrecimiento correcto, ¿cierto? Entonces, miren que todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta antes de utilizar esas herramientas tecnológicas que hoy en día son tan utilizadas, pues tan importantes para mejorar la calidad del servicio. ¿Listo? Verán, chicas, teniendo en cuenta, pues que aparte de lo que íbamos a mirar hoy, íbamos a mirar lo que son todas estas herramientas tecnológicas. Sí, esta les tenía preparada esta presentación de estas herramientas tecnológicas para mejorar la calidad del servicio, pero si quisiera tener mayor asistencia, ¿listo? Entonces, esa temática la vamos a mirar en la próxima videoconferencia, la cual sí voy a desarrollar en horas de la noche, donde pues tenemos mayor asistencia. Bueno, vamos a dejar ahí, no sé si tengan alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver, algún comentario, algo que quieran aportar. No, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a dejar ahí, chicas. Sí, señora, gracias. Ay, bueno, gracias, Viviana. Entonces, vamos a dejar ahí, les agradezco su asistencia. Ya subo esta videoconferencia para que los compañeros que no pudieron asistir, pues la puedan escuchar, la puedan mirar y ya les envié, listo, el formato para que puedan adelantar su evidencia de la semana 2. Entonces, muchas gracias, que tengan un muy bonito día y seguimos en comunicación, que estén muy bien.